En 1969 se inauguró la línea 1 del metro de la Ciudad de México, que corría de Observatorio a Pantitlán. Este medio de transporte agilizó diariamente el trayecto de 500 a 750 mil pasajeros. Sin embargo, a lo largo de estos 53 años, únicamente recibió parches de mantenimiento, más no una revisión y trabajo integral. Llegó el momento de hacerlo. Un poco la cronología de la línea 1. Inicia su construcción en 67, en 1969 se inaugura y hasta este momento no ha habido ninguna intervención mayor. Hubo una menor, cierre de 10 días en el año 2005, y desde entonces no ha habido ninguna intervención mayor. Los días sábado 9 y domingo 10 de julio se realizarán trabajos previos, por lo que cerrarán desde la estación Isabel la Católica a Observatorio, ofreciendo como alternativa el servicio gratuito de RTP. Será a partir del 11 de julio que inicie la primera fase de modernización. Este periodo se extenderá hasta mediados de marzo del 2023 y mantendrá el cierre de las estaciones que van de Pantitlán a Salto del Agua. La segunda fase compromete el tramo que va de la estación Valderas a Observatorio y se prevé que las labores se realicen de mitad de marzo hasta agosto del 2023. Quiero también decirles que es una obra necesaria. Podríamos no hacerla y dejar las cosas como están, pero la línea 1 del metro tiene 53 años. Desde hace más de 10 años debería de haberse iniciado un proceso de renovación. Y es hasta ahora que tomamos la decisión de hacerlo. Va a tener afectaciones para los usuarios, aunque estamos haciendo todo para que sean las afectaciones menores, pero el objetivo fundamental pues es disminuir los riesgos y entregar una línea 1 del metro que sea totalmente moderna, como una de las mejores líneas de cualquier país desarrollado del mundo, de cualquier ciudad desarrollada. El servicio de apoyo para la línea 1 del metro se realizará principalmente con 220 unidades RTP. Seguirá con el costo de 5 pesos y tendrá el mismo horario en el que atendía el metro. De igual manera, se recuerda a los usuarios que cuentan con las opciones de trolebús y metrobús para llegar a su destino. Con información de Sharon Smog, Canal 14.